Los cuerpos de seguridad del Estado ejecutaron la extradición de Arístides Díaz Díaz, quien será remitido a la Agencia Federal de los Estados Unidos. Díaz Díaz guardaba prisión en el primer batallón de infantería y tenía una orden de captura por extradición emitida desde el pasado 29 de septiembre de 2015 por la Corte Distrital del Este de Virginia. Al hondureño se le supone responsable de los delitos de lavado de activos y tráfico de ilícito de drogas hacia ese país. Según las investigaciones realizadas por ese departamento norteamericano, Díaz está asociado con la organización criminal de los hermanos Valle Valle, quienes ya guardan prisión en ese país por varios delitos, entre los cuales se destaca el tráfico ilícito de drogas. Su captura fue efectuada el pasado 29 de julio del presente año en la comunidad de El Encita, que pertenece al Espíritu, Copán.